La tercera comisión de la permanente aprobó los nombramientos propuestos por el Ejecutivo Federal para la Secretaría de Hacienda. Con ello, avaló a José Antonio Meade Curibreña como subsecretario de Hacienda y Crédito Público, a José Antonio González Anaya como subsecretario de Ingresos y a Carlos Alberto Garza Ibarra como jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas. En la comparecencia, el presidente de la comisión, Rogelio Rueda Sánchez, fijó la postura de los senadores del Partido Revolucionario Institucional en torno al paquete económico 2011. Solicitamos al Ejecutivo Federal, al secretario Ernesto Cordero y a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que en el paquete fiscal 2011 se considere la reducción del IVA. De igual manera, pedimos que se eliminen los incrementos que se autorizaron en el 2009 al impuesto sobre la renta. En este sentido, legisladores del PRD y del PT mostraron apoyo a la propuesta planteada por el PRI. En sus intervenciones, senadores y diputados del PRI, PRD y PT coincidieron que la política económica implementada por esta administración no ha sido la adecuada. Además, agradecieron que en esta ocasión las propuestas enviadas no obedezcan a amiguismos, sino a personas con una larga trayectoria y experiencia en esta materia. El dictamen aprobado será enviado al Pleno de la Permanente para su discusión y, en su caso, aprobación. Coordinación de Comunicación Social, Senado de la República.